Tenemos en línea a Juan José Gómez. Juan José Gómez. Protagonista del partido del 2-2, famoso. Del famoso 2-2. Ex arquero de selección. De la selección y varios equipos de fútbol salvadoreño. Ahora, Juan José, gracias por atender al desempate. No, al contrario. Un saludo, ¿cómo están? Por aquí, tiempo, mira, Juan, ¿cómo te va? Complicado, complicado, la verdad, toda esta temática. Juanjo, la gente se pregunta ahora ya muchas cosas a la luz de todo lo que ha salido sobre aquel partido de 2009, aquel 2-2. ¿Vos recordás algo extraño en ese juego? En sí, en el juego, obviamente lo más extraño pues fue la lesión de Miguel, ¿verdad? O la supuesta lesión de Miguel, porque fue una jugada pues bien aislada, bien rara. ¿Por qué supuesta, Juan? ¿Perdón? ¿Por qué supuesta? Lo decía así como con dudas. Y bueno, porque uno ve el video, uno ve la televisión y no se ve dónde se pueda lesionar a alguien de esa forma, y si le agregamos que 2-3 días después está jugando sin ninguna molestia. Son todas mentiras, son todas una mentira. Ahí queda entrever, por eso lo digo de esa forma, pero más allá de eso, no nada raro, obviamente después de ese partido, donde desafortunadamente para mí me toca entrar en una situación complicada y donde al final terminamos empatando, o nos terminan empatando el partido, donde casi lo pudimos haber perdido también en una jugada al final, donde gracias a Dios pude sacar una pelota que había pateado Brian Chin. A mí ese partido en lo particular me marcó muchísimo, obviamente no para bien, porque prácticamente fue mi último partido en selección, donde yo estuve marginado 2 años y meses, si bien es cierto viajé posteriormente a Costa Rica, pero pues de ahí en más ya no tuve participación. Y generalmente cuando las personas hacen remembranza y mencionan este juego, tan marcado quedó en los salvadoreños que me preguntan y me dicen, bueno, ¿y qué pasó en ese partido que perdimos con Estados Unidos? Y yo les pregunto, no perdimos, empatamos. Y la sensación es que se perdió ese partido, sí. Exactamente, por cómo se dio todo, por cómo pasó todo, pero al final uno pasa la página y obviamente pasa el tiempo, y ahora que todo esto está saliendo pues a luz, uno empieza a atar cabos, ¿no? Y algo pues sí bien particular que a mí me sucedió cuando llegamos a Costa Rica, es que yo no entendía, en este caso, por qué Miguel me pedía disculpas. Me pedía disculpas y reiteradamente, llegando al hotel, me pedía disculpas, disculpame, pero yo le decía, ¿por qué? Tranquilo. Por eso mismo yo le preguntaba, que ¿por qué? No, él solamente reiteraba eso, ¿no? Disculpame, y yo le decía, tranquilo, cualquiera se puede lesionar en un partido, no te preocupes. Y nada más. Ahora parece una disculpa diferente, ¿no? Juanjo, ahora que están saliendo toda la luz, como vos lo decís, ¿qué sabías vos de todo este tema antes y quizá no querías comentar por temor o porque no se habían confirmado? No, para nada. Mira, en lo personal yo sabía lo mismo que todos ustedes y que todo el país sabía. Nada. Rumores. Situaciones que se hablaban, porque era un secreto a voces esto en el país. Obviamente, voy a decir algo muy repetitivo, pero obviamente ya lo dijeron algunos compañeros que incluso han salido implicados en lo que a muchos les daba temor de hablar, sobre todo aquellos que conocían de primera mano el problema. No es mi caso, porque les repito, después de eso yo estuve marginado un poquito más de 2 años, que fue cuando llegaron los rumores a mis oídos, ¿no? De personas ajenas al fútbol, de incluso comentarios de futbolistas que se decía que eso podía estar pasando, y yo a veces decía, bueno, y si saben que eso puede estar pasando, ¿por qué no lo denuncian? Exacto. Juan, sí. Perdón. Volviendo al partido ese, termina el partido, supongo vos quedás destrozado, como decís, el partido que te marcó, que marcó tu el final de tu carrera casi. Yo tengo una versión de que hay varios jugadores que intentaron agredir o que discutieron muy fuerte con Miguel Montes.
Mira, esa situación es cierto, eso se escucha, se habla mucho de esa situación. Yo en lo personal no tengo ningún recuerdo de eso, porque termina el partido y el más destrozado pues prácticamente era yo por cómo se habían dado las cosas. Yo no recuerdo a ningún compañero llegar y decir, bueno, tranquilo, no pasa nada, estamos con vos, porque al final la afición se volcó en contra mía, señalándome que el total responsable del empate, no de la pérdida, era yo. Y de ahí en más, para mí se vino todo abajo. No hubo alguien, a excepción de Manuel Salazar, que era mi compañero de habitación, que estaba ahí conmigo, animándome, tratando de, pues, de valga verdad la repetición, levantarme el ánimo. Y yo no recuerdo, pero sí escucho, o sea, no recuerdo haber visto esa situación, pero sí se hablaba de eso, ¿no? De que como que lo habían encarado en el camerino, ¿por qué? No sé. ¿Y qué le decían? No recordás lo que decían. No, yo me fui derecho a los baños del camerino del Cuscatlán a tratar de... No quería saber nada. ...esa situación. No quería saber nada de lo que acaba de pasar. Juanjo, y una duda más. Si vos poquito a poco te fuiste enterando de rumores, tal vez de segunda mano, alguien decía algo, comentaba algo, ¿no te nació comentárselo a alguien de la autoridad? ¿Sentiste la confianza como para ir a buscar a un federativo o alguien para que comenzara a limpiar un poquito la casa? Mira, lo que sucede es que cuando a mí me hacen a un lado, obviamente yo no quería saber nada de nadie de la federación ni de ese cuerpo técnico actual, porque actuaron de una forma equivocada para mí, porque a veces hay que estar en los zapatos de las personas para saber realmente las cosas que uno siente y que a uno le pasan. ¿El entrenador era Carlos de los Cobos? Sí, el técnico era Carlos de los Cobos, obviamente. Yo no quise saber nada de eso, me fui a mi equipo, que fue donde me respaldaron, donde siempre me echaron para adelante, pero... Yo, si mal no recuerdo, no tengo la fecha exacta, pero justamente con ustedes hablé de este tema. Claro, yo me acuerdo, Juanjo, vos estabas muy enojado el día que castigaron a 4 jugadores de la Sub-23 que se escaparon de la concentración y que los castigaron. Yo me acuerdo que ese día hablamos aquí en el desempate y estabas enojadísimo y dijiste, ¿por qué tienen el valor de castigar a estos y no castigan a los otros que hicieron algo mucho más grave? En ese momento no te entendimos. Lo que sucede es que en aquel momento la resolución contra estos chicos fue algo rapidísimo. Y esta situación, que era un secreto a voces, porque a mí me disculpan, pero yo no creo que llámense directivos, federativos o personalidades que están directamente involucradas en el fútbol no supieran de estos rumores. A mí me disculpan, pero serían muy ingenuos o no quisieron nunca escuchar o ponerle interés a esta situación. ¿Cuál? Por eso en ese momento a mí me molestó el hecho de que no se hiciera lo que ahora se está haciendo, hasta donde yo entiendo, por presión de FIFA, que les ha puesto un ultimátum, esta situación, porque en aquel momento no. Esa era mi bronca en ese momento, porque okay, al final se estaba con o sin razón dándole una sanción a estos chicos, y yo no estaba defendiendo el hecho de que si se equivocaron o no, no era ese el tema. Si ellos se habían equivocado, y yo lo dije también, hablando de los chicos de la selección menor, sí, si hicieron algún error, pues que paguen, pero ¿por qué esto sí tan rápido y otras cosas que andan en el ambiente, que ustedes las sabían igual, que pues el país en general sabía estos rumores? Se rumoraba. ¿Por qué no actuar de esa forma también en esa situación? Esa era ese fue tu enojo. Juanjo, te pido cambiar un poquito de chip para preguntarte otra cosa más de otra fecha. Nosotros publicamos hace unos días que después del partido en Islas Caimán, que ganó El Salvador 4-1, me parece. 4-1. Yo estaba. Te convocó a esa selección Rubén Israel, y después del partido como que hay una reunión entre algunos jugadores, unos días más o menos, y se van a la playa, a un bar ahí cerca, a platicar. Parece que algunos jugadores se fueron de un poquito de copas, y comenzó una pequeña discusión donde varios jugadores sí admitieron que habían amañado partidos, algunos no lo sabían y se enteraron hasta ese momento. ¿Vos estabas ahí? ¿Sabes algo de esto? Sí, esa situación
se dio, obviamente, había, eso, habíamos, ¿verdad?, varios muchachos ahí, no todos estábamos participando de cuando se habló de eso. Son cosas que obviamente las hablaban porque ellos estaban en confianza, sabían con quiénes las hablaban, pero sí, eso se dio, es cierto, eran, si no 10 o 11, éramos. ¿Y estabas? Yo estaba ahí, porque era el hotel, o sea, eso fue enfrente del hotel. Ahora bien, con detalle, decirte, o sea, qué dijeron, qué no dijeron, es bien complicado. ¿Y hubo recriminaciones de un jugador para otros? Pues, como te repito, estábamos enfrente del hotel, en la playa, eso era playa abierta, ¿no? Había un grupo por un lado, un grupo por otro, pues disfrutando prácticamente la última noche, eso fue después del partido, antes de nosotros regresar a casa, pero había un grupo, sí, como que hablando de cosas, ¿verdad?, que le compete más a ellos. ¿Y te sorprendió eso? Sí, porque era una situación, no sé, como que la querían manejar en secreto, entonces como que no querían que nadie más escuchara. Nosotros estábamos ahí, el resto, y tranquilos, o sea, ellos hablando lo que se decían. A mí, yo escuché una versión de alguien que dice que Arturo Álvarez, por ejemplo, se enojó mucho y de hecho, lo publicamos. Sí, que tiró el vaso. Tiró el vaso de enojado. ¿Vos recordás esa acción? Y era ya de noche, pero no sé, puede ser que hubo alguna reacción así. La verdad es que después de toda esta situación que se está viviendo, uno a veces entiende, ¿no?, el hecho de los que conocen esto de primera mano, por la situación misma que uno vive en este país, no quieran hablar. Uh-huh. Pero yo lo dije en su momento también, y se lo dije a ustedes cuando hablamos de esto hace más de un año y medio públicamente, y me recuerdo yo que tenían también en la línea, no sé si en la línea o ahí en el estudio, a Lisandro Paul. Aquí estaba Paul, sí. Sí, estaba con entonces, nosotros en cabina. Yo decía eso, es cierto, esa situación, o sea, porque que se hable en el país entero de algo, no es solo por hablar, o sea, algo raro pasa. Sí, y en aquel entonces también se hablaba de cuando se tiraron los jugadores en el partido contra Costa Rica, que quien había dado la orden, de eso se hablaba. Y eso yo sí lo aclaré, y te lo puedo aclarar ahora sin ningún problema también, porque yo fui parte de esa situación por órdenes de un entrenador. Entonces, a eso me refiero y espero que comprendan que yo no les puedo hablar del tema actual como ustedes o como yo quisiera porque no lo conozco de primera mano. Sí sé de los rumores, de lo que pasaba, de lo que se decía, pero yo no lo vi, yo no lo conocí de primera mano. El caso de la UNCAF contra Costa Rica, sí. Sí, ese, igual, además, Juanjo, ese lo aclaraste. Yo tenía una duda, que nos cuente los goles, porque hay muchos que dicen, bueno, pero si al que le pagaron fue a Montes, ¿por qué los goles se los hacen a Juan José? Bueno, pero los explicó en su momento, incluso, Juanjo. Sí, pero digo, me gustaría que lo repase ahora, porque una de las acusaciones que le hacen a Montes es que justamente, creo que en esa confesión de un jugador, le dicen que se salió del partido porque no se estaba dando el amaño. Según un testimonio de uno de estos jugadores. Y hay una parte, no sé en qué medio escrito salió, donde alguien dijo que él se salía porque estaba cagado. Exacto, palabra, sí, en el diario de hoy, sí. Perdón, pero usaron esa palabra, y ahora que ha pasado el tiempo y que sale todo esto a la luz, uno, a mí en lo particular, me da una bronca grande. ¿Por qué? Porque uno sin saber fue a tratar de hacer la mejor de las cosas, como siempre hemos tratado de hacerlo, con errores, como todos hemos cometido errores, pero ahora que sale todo esto a la luz, viene la duda, ¿no? Si eso estaba pasando en ese momento, a estas personas no les importa llevarse en encuentro a quien sea, porque prácticamente en ese momento a mí me mandaron allí como el buey al matadero, a ver qué pasaba. Y eso es lo que a uno le da bronca y en cierta parte satisfacción de que las autoridades estén haciendo ahora lo que quizás tiempo atrás debieron hacer, pero si lo están haciendo hoy, qué bueno, ¿no? Y ojalá que todo esto se aclare, porque este tema es muy extenso, a veces aparecen
nombres que a uno lo sorprenden, que quizás son la minoría, ¿verdad?, pero que a uno lo sorprenden, y ojalá que fuese bueno que todo se aclarara. Mucha gente dice el castigo es poco, pero ustedes lo acaban de aclarar hace un momento para las personas que no les queda claro que no es un castigo el que se les ha dado hasta ahora. Es una inhabilitación. Exactamente, para que ellos puedan presentar sus pruebas de descargo y poder aclarar esta situación, si es que algo hay que aclarar. Pero pues felicitar a eso, ¿no?, a las autoridades que en su momento debieron actuar, pero que ahora lo han hecho. Pues ojalá que todo esto se aclare, se limpie, porque realmente le hace un daño no solo a los que estamos acá en el país, sino a nuestros compatriotas que con mucha ilusión, algunos con mucho sacrificio, fueron a apoyar a nuestra selección. Y si estas situaciones se dan pues como reales, qué tristeza vamos a sentir todos aquellos que realmente amamos a nuestro país y amamos los colores patrios. Bueno, Juanjo, te agradecemos mucho el contacto con el desempate. Estamos pendientes ahí y un saludo grande. No, al contrario, estamos a la orden. Juan José Gómez, ex portero de la selección y de muchísimos equipos del fútbol salvadoreño.